Hola, hola, José Eduardo, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con usted, José Eduardo. Buenas noches. Buenas noches, Nick. Bienvenido a esta sesión 3.3. Vamos a trabajar. El día de ayer estuvimos trabajando una pequeña retroalimentación sobre lo de ayer. El día de ayer estuvimos trabajando sobre el complemento Solver o herramienta Solver, ¿de acuerdo? Entonces, aquí prácticamente le estoy presentando la pantalla sobre el avance de los laboratorios en la plataforma, un pequeño video de ayuda y aquí algunas características importantes de Solver. Comenzamos ayer configurando o agregando el complemento Solver desde Excel. Nos íbamos a archivo, ¿de acuerdo? Luego nos íbamos a opciones, complementos, y en complemento íbamos a elegir la herramienta Solver. Prácticamente eran siete pasos para que nosotros pudiésemos agregar esa herramienta a una de las pestañas de Excel. Y para ello veíamos esta pantalla, que era lo que teníamos que hacer. ¿En qué consiste la herramienta o el complemento Solver? Prácticamente lo que es la herramienta Solver es que nos ayuda en aspectos de economía, en aspectos de presupuesto, para que podamos tomar una decisión sobre lo que vamos a comprar en cuanto a las cantidades y los precios. Para ello, si nos ponemos un presupuesto para cierta actividad, entonces lo que hace Excel es darnos un informe o una solución viable en la cual podamos considerar. Ahora, si es necesario valorar un punto, imagínense que si vamos a hacer un tramo, vamos a hacer un tramo de, perdón, de cableado para unas 10 computadoras. Y esas son las 10 computadoras que vamos a instalar necesariamente. Si viene esta herramienta y nos dice que solo 5 computadoras, entonces nos está dando sugerencia, pero en verdad no es que vamos a comprar solo las 5 computadoras que nos está indicando, sino que necesitamos las 10 computadoras. Ahora, que puedan haber otras herramientas que no va a ser necesaria, como por ejemplo las encriptadoras, las crimpadoras, perdón. Podemos comprar las bobinas de cableado. Puede ser que estemos pidiendo demasiado cable, unas tres bobinas, y nos diga, nos dejen comprar las tres bobinas, pero sabemos que son 500 metros, demasiadas bobinas, tres bobinas de $250. Entonces ahí se nos va a ir la inversión. Ahora, gracias a los que ya se van conectando, Steve, y es que es importante, fíjense de que ya falta poco,
para que podamos terminar prácticamente con una sesión más, terminamos las tres secciones, ¿verdad? Estaríamos llegando el día de mañana a la doceava sesión, para que estaríamos completando ya prácticamente la otra semana con la última sección. Entonces, es necesario que ustedes se conecten, ¿de acuerdo? Aprovechando, ya tenemos a Steve, a Jacqueline también. Voy a presentarles algo antes que nada. Vamos a ver. Voy a presentar esto antes, ¿verdad? Sección 3, contenido 3.3, restricción solver. Y el objetivo es lograr que ustedes identifiquen, utilicen y apliquen las restricciones de solver para hacer análisis de escenario. Aparte de eso, tenemos una pequeña reflexión en donde nos dice: esfuérzate no por tener éxito, sino más bien por ser valioso. Ahí tenemos el gran personaje Albert Einstein, que nos indica qué es lo que debemos hacer para ser valioso. Para ser valioso debemos de llenarnos no solo de títulos y diplomas, sino de experiencia, de conocimiento. Entonces, solo así van a tener éxito ustedes. Que se sumen, que sigan trabajando el módulo, que sigan practicando, que lo apliquen. Y al final, pues van a tener una licencia más para poder participar haciendo uso de Microsoft Excel. Entonces, ya les hablaba sobre el contenido, el objetivo, y luego nuevamente sobre las restricciones solver. Aquí estamos, el objetivo que acabamos de leer. Veíamos que era el complemento solver. Y prácticamente en Excel la podemos utilizar para llevar análisis de escenario. En este caso, Solver trabaja con grupos de celdas llamadas celdas variables de decisiones o simplemente celdas variables que se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo. Tenemos celdas variables en las cuales va a venir la herramienta y me va a decir, esto puedes comprar, esto no puedes comprar, pero va a ser basado a una proyección que va a ser nuestra función objetivo, F.O o celdas objetivo. Pero para ello, cuando nosotros estamos haciendo uso de esta herramienta, puede ser que en este caso ok, ahorita como que quiere llover. Bien, entonces, con este complemento prácticamente podemos analizarlo. Ella no nos puede decir qué es lo que no vamos a comprar, que sí es necesario adquirirlo. Entonces, cuando hablamos de esta herramienta Solver, cuando hablamos de esta herramienta Solver, entonces podemos llevar a cabo un análisis, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es ajustar los valores de las celdas de variables de decisiones para que puedan cumplir con los límites de las celdas de restricciones y den el resultado deseado según lo que es la función objeto. Entonces, ya sabemos cómo cargar la herramienta, qué es lo que vamos a darle, si le damos clic. Y luego nos da aquí sobre la restricción de solver. Cuando estamos hablando de restricciones solver y estamos haciendo uso de la herramienta, nos aparecía la opción agregar y eliminar. Ya se la voy a mostrar. Entonces lo que hacemos acá
es que vamos a especificar en el cuadro de diálogo los parámetros de Solver, dándole clic en agregar. Luego debemos de saber, fíjense bien, cuáles son las referencias de la celda y vamos a tener que indicarlas para luego aplicar una restricción. Puede ser menor o igual, igual, mayor o igual, un valor entero, un valor binario o diferente. En este caso, ¿qué es lo que deseamos establecer entre la celda? Luego se da clic, dependiendo de lo que ustedes van a elegir, ¿verdad? Y nos aparecería de esta forma, el cuadro cambiando las celdas de variables. Entonces, si pueden, no sé si pueden observar acá, quiero ver si la puedo mover aquí. Y también. Aquí, ok. Si lo podemos ver acá, tenemos el sujeto de a las restricciones. La C4 nos está diciendo que debe ser un valor igual a entero. La C4 mayor igual a 25. La C5 igual a entero. C5 mayor igual a 25. C6 entero y C6 mayor a 7. ¿Qué quiere decir entonces? Que estas van a ser nuestras celdas variables. Ahora nos vamos a ir a la herramienta, ¿verdad? Clase número 11. Y aquí vamos a hacer un pequeño recuento de algo. Bien, nos vamos a ir a esto. Y vamos a comenzar antes que nada haciendo un recordatorio sobre esta herramienta. Entonces, decíamos que si vamos a manejar un dato en cuanto a los gastos mensuales, aquí tenemos, en los gastos mensuales, vamos a hacer de caso que aquí tenemos la descripción. La descripción. Aquí tenemos los gastos y aquí tenemos las cantidades. Aquí tenemos el subtotal, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos comenzar a estructurar una pequeña tabla para que trabajemos la función solver. Bien, agrandamos acá. Y aquí tenemos, vamos a suponer que estos son servicios, por ejemplo, el servicio de agua. Aquí lo tenemos que ascienden a $60. Ya le vamos a colocar el formato de celda. Vamos a ver, energía. Vamos a hacer de caso que gastamos 75. Aquí vamos a colocar internet. Hoy lo menciono con internet porque ya traen generalmente los servicios completos. $50. Aquí gastamos el combustible. Y le vamos a colocar que gastamos gastos al mes son $100. Vamos a manejar eso. Y vamos a hacer de caso que de esta cantidad, nomás al final, contamos con $250 destinados a él. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos estos datos, fíjense bien, la pregunta es si vamos a poder ejecutarlo con relación a lo que es la herramienta Solver. Aquí no puedo poner cantidad 1, cantidad 1, cantidad 1 y cantidad 1.
porque estamos hablando de estos servicios básicos. Quiere decir que yo necesito hacer un presupuesto sobre una compra, sobre una venta, sobre una producción, sobre algo en donde vamos a invertir. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, yo voy a irme a esta parte. Vamos a ir a esta parte que también les he diseñado la tabla para que conozcan. Fíjense que aquí nos están pidiendo, nos están dando más bien una función objeto de 3.100 dólares para invertir. Pero como aquí lo tenemos a igual a 500 y lo que vamos a comprar no es demasiado, vamos a hacer de caso que nos están dando un presupuesto de 500 dólares. No le he colocado los precios porque para que veamos cómo van a trabajar estos datos a la hora de utilizar la herramienta. Vamos a hacer de caso que vamos a comprar 8 marcadores. Estos marcadores valen 8.75. Vamos a comprar papel bond, ¿verdad? Y vamos a agregar tamaño carta. Y le vamos a colocar 10 dólares a 7.75. Vamos a indicar que necesitamos unos 15 lápices a 30 centavos, dos sillas ejecutivas a 130, una portátil. Le vamos a cambiar a 150 de segunda o tercera mano, una pantalla LED, y aquí sí nos estamos yendo bastante alto con el presupuesto. Vamos a ver, 275. Si ustedes pueden ver, ya nos fuimos muy arriba. Para que esto no vaya a ser una dificultad, vamos a indicar que es de 800. Y aquí nos piden también el presupuesto hasta 800. Bueno, vamos acá a la factura, que cuando usted va a hacer una compra, comienza a cotizar los precios y le dice, regáleme una cotización, si no, de un solo se lo hacen en un formato de factura y le dicen cuánto le va a salir. Vamos a ver, aquí vamos a agregar unos testers. Vamos a pedir los testers de 30 dólares. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Tenemos aquí cuatro routers y acá nosotros lo que vamos a hacer, permítanme, lo que vamos a hacer, vamos a volver a incrementar esta cantidad porque solo con la compra de lo que hemos colocado se nos va a ir la inversión. Aquí tenemos y colocamos. Entonces nos quedamos con router y compramos 100 con el. Bien, si ustedes logran observar, yo voy a maximizar esto. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Bien. Tenemos prácticamente. Se requiere hacer la compra de productos de oficina contando con un presupuesto de 1.000 dólares. Aquí nos hicieron ya el presupuesto. Estos precios son válidos hasta un mes. Y vea cuánto nos dio de resultado. De resultado nos dio, fíjense bien, nos dio un total de 1.184 con el subtotal y con el descuento, más el IVA.
Tenemos 1184. Pero bien, le vamos a decir a Excel que queremos hacer un análisis y queremos conocerlo. Entonces, al hacer eso, nos vamos a Dato, nos vamos a la herramienta Solver. Luego vamos a reconocer algo. Les decía si queremos ganancias, si no queremos ganancias, si no resultados mínimos o valores casi de comparación. Vamos a establecer el objeto y le vamos a decir que piense bien, el dato que nosotros vamos a tomar en cuenta es este. Aquí debe de haber una fórmula. ¿Ok? Entonces vamos a fijar que solamente tenemos $1,000. En esta parte que estoy moviendo en círculo, vamos a escribir las celdas cambiantes o las variables, cambiando las celdas variables. Entonces, yo les decía en la clase del día de ayer que no podemos cambiar los precios porque no dependen de nosotros los precios, ¿verdad? Sino que depende de la institución a la cual nosotros vamos a realizar la compra. Con respecto a los totales, eso es un cálculo. A los nombres no podemos. A las unidades, sí. En las unidades les vamos a decir cuánto es lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo necesito conocer cuáles van a ser mis celdas cambiantes. Va a ser desde acá hasta acá, ¿verdad? Que es D6, D14. ¿De acuerdo? Y ahora aquí no vamos a seleccionar la simplex LP porque es una ecuación lineal. Cuando queremos conocer valores de variables, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer, en la primera opción tenemos GRG, que es no lineales, y tenemos el GR, perdón, el simplex X. Y aquí está, simplex LP. Entonces, nos vamos a la más común y luego le indicamos nosotros que queremos utilizar la herramienta Solver. Vale. Pongamos atención en esta parte y si ustedes pueden observar, vamos a verificar el informe que nos ha dado. Vamos a ir al informe. Aquí está. Si vamos a conservar la solución o respaldar valores originales. Yo le voy a dar acá, aquí y le voy a dar acá. Que me restauren los valores originales. Yo le doy a aceptar. Y vamos a ver acá, me dio los valores originales. Luego me voy al informe, fíjense bien. Y aquí en el valor prácticamente, en el valor final, me dice lo siguiente. Celda objetivo, mire cuál era, la G15, ¿qué más? Este resumen no tiene nada que ver con lo que acabo de hacer, ¿sí? Era lo que hicimos el día de ayer. Ahora, ¿qué tenemos acá? Vamos al informe que corresponde a nuestra clase, ¿verdad? Y comenzamos a ver qué es lo que nos hizo. Microsoft Excel, informe de respuesta, hoja de cálculo, y aquí aparece la sección. Vea si es esta la que estamos haciendo. Observe. Si le hemos colocado. Entonces acá estamos hablando que son las 8:26 y nos encontró una solución que cumple todas las restricciones y condiciones óptimas.
Aquí lo tenemos los esquemas, voy a emplear los esquemas. Marcador de unidades, marcadores, papel bond, lápiz, unidades, sillas ejecutivas, portátil, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el valor original, el valor final de solución 1000. En el valor original es porque no quisimos cambiar nada. Entonces ella nos dijo, mira, esto es lo que vamos a hacer. Vas a comprar 8, 10, 15 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aparece en este dato? Que me está tirando, por ejemplo, el valor final, ¿cuánto puede ser? 15, pero miren, me lo está tirando como que si tuviésemos rebaja y es la cantidad. ¿Comprenden? Es decir, que yo le pedí 10 marcadores, él me ha colocado 8. Papel bond, pedí 10 rema, él me ha puesto 9.99. Pero sabemos de que este dato no está correcto. ¿Sí? Y ahora aquí vemos el saldo de F20, va a ser el total. Observen, valor de la celda y el valor de la fórmula. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí hay problema. Hay problema. Yo necesito que me vea esto en cuestiones de cantidades. Así es de que no pueden haber un marcador y medio, 7 marcadores y casi 8 marcadores, porque no pueden cortar. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir nuevamente al ejemplo. Observen. Y vamos a aplicar, voy a borrar esta. Observen. Y vamos a utilizar la restricción. ¿Qué restricciones, a qué celda podemos colocarle estas restricciones? Vamos a ver un voluntario de ustedes. Tenemos 8 participantes. Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a restringir inicialmente? Vamos a ver si están poniendo atención. ¿Qué unidades, qué precios, qué descripciones o totales vamos prácticamente a tomar como celdas variables? Ajá, ¿quién me regala la respuesta? Unidades, precio total. Wendy, ¿le parece el dato que me apareció en el informe anterior sobre las unidades? No está Wendy, Jacqueline. De esta factura, ¿cuál es el dato, fíjense bien, que va a cambiar? Jacqueline. Los precios. Los precios, gracias. Vamos a ver qué más. ¿Qué más me regala información? José Eduardo. Fíjense que cuando nosotros estamos utilizando la herramienta Solver, los precios ya están definidos, lo que les decía al inicio de la clase. Nosotros podemos llegar a hacer toda esta compra y por más cantidad nos van a hacer un mínimo descuento. Ahora, ¿qué son los datos que van a variar? Las descripciones, no. Las descripciones, no. Entonces, los datos que nosotros vamos a poder cambiar son especialmente las unidades, ¿de acuerdo? Ahora bien, pero el problema que me parecía, y lo vuelvo a hacer, es que me da fracciones, me da fracciones, vea bien. Solver, ¿de acuerdo? Nos vamos a la herramienta Solver. A ver, celdas cambiantes.
unidades, 1000, ahí está, y le damos un clic, ¿de acuerdo? Y le vamos a pedir que nos dé un informe, le vamos a dar a aceptar y aquí vemos el informe. Yo lo vuelvo a mostrar para que vean ustedes que los datos que me da fraccionario tienen que ver con el valor final sobre el valor original. Yo no voy a comprar pantalla y media o dos pantallas y media, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esto, necesito utilizar restricción. Y para ello nos vamos a la herramienta Solver. Ahora sí, le voy a decir cuáles son mis celdas. Esta. ¿De acuerdo? Ya teniendo esto, nosotros estamos considerando de que estos datos que están aquí no son correctos. Entonces nos vamos acá. Va a ser establecer el objeto, función objeto, va a ser 1000. Un valor ya indicado que va a ser de 1000. Y aquí podemos agregar la restricción. Una de las restricciones que voy a hacer es que para estas celdas que están acá, fíjense bien, lo vamos a hacer de esta manera. Le damos aquí mayor o igual para que vean lo que me aparece y las restricciones. Entonces, le digo, no, esto no es, ¿de acuerdo? Aquí tengo la D, solo la D6. Yo elijo todo esto. Ahora le voy a agregar. Y le damos clic. Va a ser toda esta celda. Y aquí le decimos entero. Aceptar. Y ahora sí, vamos a ver la herramienta Solver. Bueno, verifiquemos lo que nos hace Solver aquí con todo lo que hicimos. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Se está yendo a un error. Vamos a ver si no nos da problema la herramienta. No sé si se fijaron ustedes lo que dicen. Bien, en esta situación vamos a cambiar esto. Bien raro que se nos haya quedado. Bien, vamos a ver. En este ejemplo, nos vamos a ir a los subproblemas, pero sí nos ha dado error Excel. Voy a cerrarlo, ¿de acuerdo? Y voy a volver a abrir Excel. Vamos a ver administrador de tareas. Ahorita no le estoy mostrando esto. Y le vamos a indicar finalizar tarea. Okay. Ahora vamos a abrir nuevamente Excel porque nos dio un error. La herramienta Solver. Aceptar. Ok. Y nos vamos a ir al ejercicio. Si se fijaron ustedes, tuvimos un pequeño problema con la hoja y no me la marcó. O sea, me la quitó. Aquí está, por ejemplo, 4. Entonces, todo lo que hicimos prácticamente por el problema que me dio Excel, no lo tomé en cuenta.
Ahora lo vamos a dejar de esta manera. ¿Sí? Vamos a agregar que son acá los mismos $1,000. Y aquí vamos a agregar las cantidades. Si va a ser para una venta, papel bond, 30 resmas, lápiz, vamos a decirle que son 100, 5K de 20. Vamos a indicar que son 5 sillas. Vamos a indicar que son 3 portátil a 250. Pantalla LED 2. Vamos a ver, monitores 3. Observe, y aquí router 1, conectores 100. Bien, entonces aquí vamos a aplicar la función el solver y una sola vez a aplicar las restricciones. Así se llama, restricciones solver. Vamos a ver cuál es mi celda. Es esta. Vamos a ver cuál va a ser el valor al cual yo quiero llegar. A 1000. Vamos a ver cuáles son las únicas celdas que van a variar. Estas. Las de unidades. Y vamos a aplicar una restricción. La restricción, ¿para quién va a ser? Para esta celda, una sola vez. Y que sean datos enteros. Le damos a aceptar. ¿Verdad? Y vemos acá si me lo va a marcar. Solo quiero elegir algo nuevamente aquí. Ya me van a decir por qué aparece el nombre de unidades. Ok, vamos a ver. Wow, me está dando problema este archivo. Bien, vamos a hacer lo otro, permítame. Ahora, este tipo de problemas ustedes pueden llegarlo a tener y ver qué es lo que tienen que hacer. Vamos a dejar este ejercicio. Y nos vamos a ir a otro también que tenemos acá, aquí en las restricciones. Bien, permítame, va a ser esto. Ok, nos vamos a ir de una sola vez con esto. Y el ejercicio nos dice bien claro de que vamos a comprar estos materiales de oficina que no van a pasar más de 3, de $300. Ahí me está indicando qué es lo que yo puedo comprar y qué es lo que no puedo comprar. Vamos a agregar esto para que podamos ver el texto. Fíjense que me aparece 5 ítems de los cuales vamos a comprar, las cantidades, los precios, etcétera, etcétera. Solo vamos a cambiar aquí uno. Okay. Aquí vamos a agregar que valen 200 y ahí no fin. Solo son 300. Vamos a ver, vamos a aplicar las restricciones. ¿Ya? ¿Pueden observar esa parte que les estoy mostrando? Hola. ¿Algún participante que me diga si está bien lo que les estoy mostrando? ¿Lo pueden observar? Sí. Wendy. Ok, gracias, José Eduardo. Wendy, Jacqueline, Miguel, Álvaro, no los escucho. Bien, entonces vamos a aplicar la herramienta Solver con restricciones. Vamos a guardar el archivo. Datos, solver, y aquí, si ustedes pueden ver en esta hoja, ya había aplicado las restricciones. Sin embargo, se las vamos a quitar. Para quitar las restricciones, elijo cada una de ellas y le doy a eliminar. Vamos. Eliminar y eliminamos aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál va a ser
letra, celda, objeto. Vamos a ver, tenemos que indicar una de las celdas que va a ser nuestra celda objeto. Vamos a indicarla acá. Permítame. Okay. Va a ser esta. Observen. 300. ¿Sí? Bien, entonces lo vamos a hacer de nuevo. Este es el valor D. Vamos a datos, vamos a solver. Ya tenemos aquí, vamos a borrar esto para que lo vuelva a hacer. Vamos a la celda. Es esta, el valor mínimo 300 y las celdas cambiantes van a ser esas. Las cantidades. Ya lo tenemos y vamos a aplicar la primera restricción. Fíjense bien. Vamos a agregar una restricción en donde este dato de aquí sea un valor entero. ¿Sí? Aceptado. Hasta ahí por el momento. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la herramienta Resolver, que es resolver. Bien, entonces aquí me parece que tenemos lo siguiente. Solver encontró una solución de entero dentro de la tolerancia. Yo le voy a pedir que me mande informe. ¿De acuerdo? Y aquí le puedo indicar que me conserve la solución o que restaure los valores originales. Solo para ver cómo van a quedar, le voy a decir que me restaure los valores originales. Ok. Lo vamos a aceptar. Vamos a ver el informe que me dio. El 14 del 11, el archivo se llama sesión 10. Vamos a ver el esquema que me hizo. Fíjense bien, me dijo, y aquí vamos a analizar algo. Me dijo que papel bond, tamaño carta, yo pedí 3, me dijo que no comprara. La caja de lápices, yo pedí 4. Me dijo que nada, no compráramos nada. Cuaderno de multimaterias, nada. Y tablet, ninguna. Solo me dijo, compre 3 USB. ¿De acuerdo? Entonces, al parecer aquí, usted de entrada dice no. Estos datos a mí no me convencen. Para nada. Vamos a deshacer de este informe. Y cambiamos unos datos aquí. Vamos a hacer de caso que va a ser por 1000. ¿Ya? Por 1000 y nos vamos a la herramienta Solver. Si ya tiene marcados los datos, aquí están. Y ahora aquí va a ser 1000. Le damos a aceptar o resolver. Y le decimos que conserve los datos, que me dé un informe, aceptar. Y aquí está. Observe. Es por la cantidad que nosotros hemos hecho la herramienta Solver. En este caso, como las cantidades prácticamente lo que me dio no era necesario, vamos a ver si cambié las cantidades. No las cambié. Volvemos a lo mismo. Y aquí vamos a aplicar otras cantidades. Vamos a agregar tablet, que sean 6 tablets. Ya nos pasamos al 1300. Ahora vamos a. Quiero explicarles esta parte en datos, está esquema. Si tenemos esquema ya creado, le vamos a decir que borre los esquemas. Ahora nos vamos a la herramienta Solver. Aquí tenemos cuáles las celdas variables cambiantes. Van a ser estas. Esta va a ser la celda D. Eliminamos esto.
Okay, y le indicamos cuál va a ser la restricción. Le decimos que tome en cuenta estos datos. Estos datos y luego que los valores deben de ser enteros. Le damos a aceptar. Generamos, resolvemos, pedimos respuesta. Conservar los valores por el momento, al estilo consulta, le damos a aceptar. Vaya, veamos dónde está la cantidad. Aquí está. Ampliamos. ¿Pueden observar ese informe? Y ahí lo tenemos. Si lo tenemos ahora, entonces vamos a ver esta parte. Vamos a ampliar y queremos ver cuáles fueron las sugerencias que nos dijo. Observe acá. Si teníamos ya 1300.25, nos dio una sugerencia, nos dijo que prácticamente solo compráramos tablet. ¿Cuánto valían las tablets? Observen. Vamos aquí. Las tablets valían 200 y me dijo que solo comprara 5, ¿verdad? Observen. Entonces yo le digo, no, a mí no me parece esto porque también necesito lo demás. Esas fueron las restricciones que podemos hacer. Otra restricción que podemos aplicar acá para corregir este dato es el siguiente. Nos vamos a ir a Solver y como ya tenemos esto, vamos a indicarle lo siguiente. Agregar. ¿Cuál va a ser la restricción? Fíjense bien. Le vamos a indicar, como las tablets tienen mayor cantidad, voy a darle escape. Y voy a escribir aquí cámara square, y aquí vamos a agregar 4, y el precio le vamos a agregar 45. Ok. Entonces vamos a elegir la herramienta Solver y voy a agregar una restricción. ¿Cuál va a ser la restricción? Que de este dato de cámara, observe que sean menor o igual a cuánto. Observe. Menor o igual a 2. Vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a resolver. Y aquí que nos haga un informe. Y aquí que restaure los valores originales, damos a aceptar. Ok, vamos a ver si me tiró el informe. Vemos el informe. Y aquí está el informe. Hay que ver. Me dijo cámaras web menor o igual a 2. ¿De acuerdo? Menor o igual a 2. Vamos a ver si está bien la restricción que hemos aplicado. Voy a eliminar el informe. Voy a eliminar este otro. Y elimino este otro. Ahora aplicamos y vemos esta regla. Permítame. Esta regla la vamos a eliminar de la D9 a la D13. Y aquí vamos a agregar. Vamos a agregar este dato. El dato de las cámaras. Las restricciones. Aquí es mayor o igual, menor, fíjense bien, igual
a 2. Y le damos a agregar si necesitamos otra restricción y si no, solo aceptar, ahí las tenemos. Generamos, le pedimos que conserve la solución y le damos clic en aceptar. Ok. Si ustedes pueden observar acá, ahora sí, aplicamos las dos restricciones. Aplicamos esa que le dijimos que deben de ser igual a dos cámaras, que esa necesitamos comprar, pero que en toda esta parte que estoy eligiendo, ¿qué sucede con ella? Vamos a ver. Le agregamos otra restricción. ¿Cuál era la restricción? Simple. Era que de la D9 hasta la D13 fuesen datos enteros. Entonces, aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿comprendieron esa parte? Vamos a ver quién se me desconectó. Wendy, Jacqueline, Steve, ¿comprendió esa parte? Manuel, Álvaro. Bien, Álvaro, ¿comprendió las restricciones? ¿En qué consisten? ¿En qué consiste las restricciones? Vamos a ver, Steve. Parece ser que no está en línea, Steve. Wendy, ¿en qué consiste las restricciones que aplicamos? Vamos a ver si Wendy está en línea y pendiente de la clase. Wendy. No está. Vamos, Jacqueline. Jacqueline Marlene, ¿comprendió ese ejercicio? Parece ser que Jacqueline tampoco. Manuel García, ¿comprendió las restricciones? Dígame, Manuel, no le escucho. No sé si tiene activo o le ha dado volumen al micrófono. Vamos a ver acá. A Manuel. Ok. Nos equivocamos en el ejercicio. ¿Comprendimos esa parte? Ahora hacia todo el mensaje. Ok, ¿comprendieron el ejercicio? No. ¿No lo comprendió el ejercicio? Ok, vamos a explicar nuevamente. Bien, si usted pudo observar acá, vamos a ver, vamos a eliminar lo que hicimos de Solver acá. Voy a eliminar estas dos restricciones. ¿Sí? Y aquí voy a cambiar esta parte. Vamos a ver, aquí cerramos. Ok, necesito un dato. A ver. Iniciamos de cero. Cerrar. Ok. Entonces aquí resulta que necesitamos hacer una inversión de estos productos, pero que solamente tenemos destinado 1.000 dólares. ¿De acuerdo?
$1.000 y papel bond nos pidieron 5 resmas, cámara web pidieron 5, fíjese bien, aquí vamos a indicar que son micrófonos. Micrófonos nos pidieron 10, que valen $6 cada uno. Y las tablets nos pidieron 3. La USB pidieron 10. Tenemos un presupuesto casi establecido, ¿sí? Ahora bien, una de las restricciones es que en cuanto a las tablets, fíjense bien, nos dicen que deben de ser al menos 2. En cuanto a los micrófonos, nos dicen, las tablets decíamos que nos piden al menos 2. Y de los micrófonos, pues están diciendo que sean al menos 100. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué van a hacer estos datos? Estos datos van a ser restricciones para que usted diga, mire, aunque sea, como no me alcanza, quíteme 2 micrófonos más, déjeme solo 8. De las tablets, perdón, déjeme solo 2. De los micrófonos, déjeme solo 100. Aplicamos la herramienta Solver aquí. ¿Cuál va a ser establecer el objetivo? El objetivo va a ser esta cantidad donde hay fórmula. ¿Cuál va a ser el límite que vamos a gastar? Vamos a decirle que va a ser 950, ya no va a ser 1000. ¿Cuáles son las celdas que van a variar para que él cambie y ajuste mi presupuesto? Estas van a ser desde la D9 hasta la D3. Nos vamos acá y ahora vemos algo. Quiero algunas restricciones, ¿como cuáles? Restricciones quiere decir que toda celda que estoy haciendo acá, que si él hace restricciones, que me sean enteros, todo ese rango. Ok. Segunda restricción, le voy a decir que con respecto a lo que son los micrófonos, que sean igual a 7. ¿Ya? Que sean igual a 7. Le damos a agregar. Nos vamos a otra restricción. Le damos clic. ¿Sí? ¿Qué otra restricción podemos poner? Ya está. ¿De acuerdo? Ya la tenemos. Hemos aplicado dos restricciones. Bien. La primera, que es la de 11, sobre la cámara web, que sean, observe, los micrófonos que sean al menos 7 y las tablets que sean al menos 2. Entonces, aquí como terminamos, le damos resolver. Vamos a elegir el objetivo. El objetivo es este. Resolvemos. Y ya nos dio error el archivo con lo que estábamos haciendo. Bien, en ese aspecto, lo que alcanzamos a hacer, ok, aquí lo tenemos ya. Veamos, le voy a pedir un informe y que me conserve la solución. Responder informe, aceptar y lo vemos acá. Ahora, por el que me decía de que no había comprendido, observe, entre las restricciones le habíamos dicho que micrófonos son 10, pero queríamos al menos 7. ¿Sí? Aquí está. Ahora, el otro dato fue que fueran enteros. ¿Sí? Que fueran enteros, ¿de acuerdo? Valor original, aquí me tiró a 128 resmas de papel, solo 7 micrófonos y 20 USB, solo para eso me va a alcanzar.
la plata que he destinado como 950. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí comprendió el ejercicio? José Eduardo. Sí, solo más que todo las restricciones no son colocadas como una celda absoluta, ¿verdad? No, no son colocadas como celda absoluta. Porque si no, me va a manejar siempre el mismo dato. Y aunque así, fíjense que si nosotros aplicamos validaciones, no las toma en cuenta. ¿De acuerdo? Solamente el dato que sería la función objetivo. ¿Qué más, Eduardo? No, solamente, sí. Ok, entonces, en este caso, aquí podemos tomar decisiones, pero si usted está consciente que necesitamos cinco cámaras web, entonces es como que usted diga, no, mire, no me, póngame aunque sea unas dos cámaras web, las voy a llevar porque me alcanza el dinero. Entonces, ese término es decir, al menos dos que vayan, porque veo que con cinco es muy caro, se me va a elevar el presupuesto. Entonces le digo que me deje dos. Para Excel serían esas las restricciones. En este caso, imagínense que son USB. ¿Cuántas cantidades me ha dado? 20. Yo pedí 10. Mejor que sean igual a 10. Esa es otra restricción. El papel bond me tiró 128 resmas. Yo le digo, no, mucho. No vamos a poner una librería. Entonces, en papel bond que sean igual a 5 resmas. Esas se llaman restricciones que nosotros podemos aplicar en nuestro ejercicio de la herramienta Solver. Así es de que, Eduardo, gracias por responder. Wendy, no sé si estuvo presente en clase, gracias. Jacqueline, de igual manera. Álvaro. Steve que estaba, Manuel García. Eso sería todo. Me parece que nos vamos a ir a macros en la sesión del día de mañana. Solo quiero ver cuál es el tema que sigue. Y aquí sí vamos a querer más atención. Vamos a ver. Okay. Ahí está. Vamos a ver introducciones a macro el día de mañana. Así es de que pedirles de favor que sigan en el grupo, que terminen este módulo de Excel avanzado, que hagan las preguntas necesarias, que completen la plataforma, que asistan y poder cumplir. ¿De acuerdo? Así es de que yo termino la sesión. Pasen buenas noches.